Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos la review y playtest del Void Nova, el balón con el que se jugará a partir de ahora la Liga Mexicana. A continuación vamos a repasar todas sus características. Comencemos este video comparándolo un poco con sus antecesores, como fueron el Void Legacy, como fue el Void Lumo. Balones que también, la verdad, tuvieron buena aceptación. Fueron balones que, pues, no tuvieron ninguna queja entre los futbolistas profesionales. Cada uno con sus diferencias en el desempeño, en la cuestión del vuelo, en la velocidad. Pero realmente han sido siempre balones de buena calidad los que ha fabricado la marca Void. En una opinión muy personal, el Void Lumo me parece el mejor balón de esta marca que yo he probado. A mí honestamente me sorprendió el hecho de que lo sacaran, únicamente se mantuvo me parece que uno o dos torneos y sacaron ahora esta nueva versión con una configuración de paneles diferente. Por ejemplo, el Legacy me parece que aguantó un poquito más con esta forma. Hubo dos o tres generaciones me parece de balones que mantuvieron esta configuración de paneles. El Lumo únicamente, repito, se mantuvo poco tiempo y sacan ahora esta nueva configuración. Este realmente yo se lo recomiendo, es un balón buenísimo, tremendamente agradable. Si lo pueden conseguir en oferta, ampliamente recomendable comprar este en su versión profesional, porque realmente, repito, es un muy buen balón. El Legacy se me hace un poquito más lento, era un balón fácil de golpear, un balón que perdió un poquito la forma ya con el paso de los años por el tema de tener esta configuración de paneles, sobre todo si estás acostumbrado a utilizarlo un poquito bajo, no utilizar la presión correcta, es un balón que tendía a hacerse un poquito ovalado, pero eso se lo achaco a la forma, a la configuración que tienen estos paneles. De igual forma es un balón bastante durable, simplemente yo lo noto un poco más lento en comparación de estos dos. Hablando propiamente ya del nuevo, cambia, como pueden ver ustedes, bastante el diseño. Es un balón de 20 paneles. Si ustedes quieren conocer a detalle la fabricación, ahí en las redes sociales de Void tienen publicada una imagen donde te explican más o menos los componentes, la cámara, todas esas situaciones. Pero realmente es un balón, repito, de 20 paneles, un balón todavía con costuras, un detalle que a mucha gente no le agrada. Ya mucha gente quisiera que Void lanzara un balón termosellado. Ellos mantienen la construcción en costuras, que en parte eso se debe a que los balones Void sean un poquito más lentos si tú lo comparas con un Adidas, con un Nike, con un Puma, que ya utilizan tecnología de termosellado. Es un balón que, pese a que diera la impresión de que por esta configuración de paneles va a tener movimientos un poquito locos, un poquito aleatorios, nada que ver. Es un balón que mantiene la forma esférica perfectamente, pueden verlo aquí. Es un balón que se comporta bastante bien en vuelo, es un balón bastante estable. Si bien, repito, no es tan rápido como lo que puedes encontrar en otras marcas, realmente es un buen balón. Una de las principales diferencias que tú vas a notar entre los balones que se utilizan en la Liga Mexicana, es decir, los balones profesionales de la marca Void, y por ejemplo lo que puede ser el balón de la UEFA Champions League, lo que puede ser el balón de la Liga Española, o los torneos que se utilizan como en el Mundial o la Copa Europea, es la presión de inflado. Estos balones, el fabricante recomienda que tú los utilices entre 8 y 10 PSI. Esa sería la presión mínima de inflado, por ejemplo en el Final de Adidas, o en el Orden de Nike, o en el nuevo Merlin. Sería una presión en esos balones baja. Sin embargo, este pues estaría a presión correcta. Lo podemos verificar rápidamente aquí con este medidor. Aquí pueden observar que está en este momento a lo que recomienda el fabricante, que serían 10 PSI, ligeramente pasadito. Eso se puede ajustar fácilmente. Ahí estaría a lo que sería la recomendación. Por ejemplo, el balón de la UEFA Champions League o el del Mundial se utiliza a un bar, que sería un kilo.
y pueden ver que este está ligeramente arriba del 6, o sea que estaría bajo para esos torneos. Eso también depende de la construcción, el tema de las costuras, diferentes situaciones, pero dentro de lo que solicita, por ejemplo, la FIFA está correcto. La FIFA dice que sea entre 6 y 1 kilo. Lo que serían los números rojos, para que ustedes me entiendan, la FIFA recomienda que esté entre el 6 y el 1 para que sea apto. Lo que pudiera ser en PSI, entre 10 y 14 PSI más o menos, sería el reglamento que solicita la FIFA, o sería cumpliendo los reglamentos de la FIFA. El balón está dentro de eso, pero si tú lo comparas, repito, con balones termosellados, por ejemplo, sí que está una presión un poco más baja. De ahí que resulte más fácil de golpearse un balón, un poquito más cómodo, un poquito más agradable, y una mejor opción de compra si tú buscas un buen balón, un balón profesional, pero que no te cueste tanto trabajo golpear como sería un balón de otras marcas. En lo que se refiere a la circunferencia, podemos ver que este balón tiene un tamaño de 69 centímetros y medio, prácticamente está cercano al límite superior. La FIFA pide que la circunferencia sea entre 68 y 70 centímetros. En ese sentido podemos considerarlo como un balón de tamaño normal. Balones que están ya más cercanos a los 68 suelen verse y suelen sentirse un poquito más pequeños, como eran los pasados Orden 4 y 5 de Nike. Este balón podemos decir que es un balón completamente normal en ese sentido. Vamos ahora con el tema del peso y nuevamente lo vamos a comparar un poquito respecto a sus antecesores. El Legacy a presión correcta nos da un peso de 441 gramos. Para los que dicen que los balones de las ligas llaneras pesan más, pesen un día alguno y compárenlo con estos y van a ver cómo eso es mentira. 429 gramos nos da el Lumo y este nuevo Nova nos da un peso de 429 gramos exactamente, lo mismo que pesaba el Lumo, así que en ese sentido pues no tenemos variaciones. Comparándolo con otras marcas, por ejemplo, el que se utilizó en el Mundial estaba muy cercano a los 420 gramos, incluso me parece por debajo. Los balones Nike más o menos pesan lo mismo que vimos en el Legacy, 440, 441. Los Adidas suelen estar, por ejemplo, el de la Champions, entre 420, 430 más o menos. Así que podemos considerarlo también como un balón que tiene un peso normal. En términos generales, a mí realmente me pareció un balón bastante bueno. Me sigo quedando con el Lumo. Realmente este de acá me sigue pareciendo un balón más agradable, un balón que toma mejores efectos, que tiene mejor desempeño en vuelo, más agradable en las sensaciones de golpeo. Esta forma de los paneles clásicos, pentagonales y hexagonales, le otorga una forma esférica, me parece a mí, un poco mejor. No estoy diciendo que este se vea ovalado o algo por el estilo, pero visualmente quizá da una mejor impresión del hecho de tener estos paneles. Es un balón, repito, un poquito más clásico, que al menos a mí, la verdad, me dejó bastante contento y me gustó mucho el tiempo que lo estuve utilizando. Este, para nada es malo, es un muy buen balón. Se siente como el típico balón Void. Es decir, si tú has jugado ya con el Lumo, si probaste Legacy, si has probado otros balones profesionales de esta marca, se siente exactamente igual. El material que se usa en su fabricación, de hecho, es el mismo. Si tú lo observas a detalle, es exactamente el mismo tipo de material. Obviamente nada más cambia la configuración de los paneles, pero repito, me parece un buen balón. Si tú tenías dudas respecto a eso, a si se va a mover de forma extraña por la forma de los paneles, nada que ver, es un balón muy estable, toma buenas curvas, te hace buen top spin, te hace buen nookball. Es un balón muy agradable en todo sentido. El tema de la durabilidad, pues, tiene los problemas que todo balón con costuras va a arrastrar. El tema de que si lo utilizas a presión baja puede deformarse, se pueden empezar a abrir las costuras. Obviamente eso también reduce su durabilidad. En algún momento las costuras se van a romper. No tiene la misma duración que un balón termosellado. Es un balón en ese sentido también, en lo que se refiere a velocidad, a la potencia que le puedes imprimir en los tiros, un poco menor a lo que tú tendrías en un balón termosellado. Pero realmente me pareció un buen balón. Yo creo que vamos a ver buenos goles en la Liga Mexicana ahora con este Nova. Espero que les haya gustado y nos vemos en otro video.